ropademuñecas.com. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Karina y en el video del día de hoy les voy a mostrar toda la ropita que tengo para mis muñecas de Baby Alive. Tengo estas playeritas que realicé en varios colores con apliques y estampados, y estas poleritas también ya les enseñé a realizarlos en el canal. Cada vez que tengo tiempo libre me gusta coser algunas cositas para las muñecas, entonces tengo estas para mi colección personal. Estas son con estampados y cintas, y esto también, como les mencionaba, ya lo aprendimos en el canal. Si te lo perdiste, te dejo el link en la cajita de información para que aprendas a realizarlo. Esto es en el mismo estampado pero en diferente tono, acá con apliques, y este otro que está súper mono, me encanta, y acá también en tono fucsia. Realicé varios, como les comenté, me gusta siempre realizar varias cositas para mis muñecas en mis tiempos libres, entonces siempre me gusta tener también a la mano porque me gusta regalárselos a mis sobrinas, y bueno, siempre tengo ropa de muñecas para ellas. Y bueno, acá también realicé otras playeritas en tono negro, miren, con cinta, súper bonito. Y acá otro con un aplique de manzanita. Y bueno, esta muñequita también pertenece a nuestro team del canal y ella se llama Antonella. Vamos a colocarle sus alpargatas. Y todo este outfit también ya aprendimos a realizarlo en el canal, así que revisa los otros videos. Y acá le voy a poner estas lindas sandalias. Si tú quieres adquirir calzado para tus muñecas, escríbeme porque tengo disponibles en varios modelos y puedo hacer el envío a cualquier parte del mundo. Estas son unas sandalitas en cuero que le dan súper bonita y combina con su outfit. Y aprendimos también a realizar pantalones, y acá te muestro otras prendas que he ido realizando, vestidos, y estos vestidos también ya lo hemos aprendido a realizar en el canal. Me encanta el acabado que tiene porque los hago siempre forrados y remallados, y esto se lo vamos a colocar a nuestra muñequita. Ella se llama Luciana y le queda súper bonito. Si te perdiste el video, entonces ya sabes, anda, revisa en el canal los otros videos de Baby Alive y ahí encontrarás el paso a paso de cómo elaborar estos lindos vestidos para tus muñecas de Baby Alive. Acá te muestro otros vestiditos que también tengo. Esto tiene encaje, acá también le coloqué encaje, y esto es con manga larga. Y todos son así, forrados, prendas forradas. Me encanta que las prendas tengan un buen acabado. Y bueno, estas son algunas de las prendas que he ido realizando. Y también en mi tiempo libre he estado haciendo tejidos. He estado haciendo este conjuntito que me encanta el resultado, porque son unos pantalones así tipo bombachitos. Y acá le puse unos brochecitos de plástico. Entonces tengo esto para mis muñecas de Baby Alive, y también realicé este abriguito para ellas, y esto también ya lo aprendimos a realizar en el canal, que es una bolsita de dormir para las muñecas. Y ya sabes, si quieres aprender a hacerlo, entonces revisa los otros videos. Está súper kawaii con este estampado de helados. Me encanta para nuestras muñecas. Miren qué bonito. Y bueno, uy, acá se le quedó los zapatos. Vamos a sacarle los zapatos. Y esto es
así portátil, simplemente lo doblamos, escondemos la almohada, lo doblamos y lo amarramos así y pueden llevarlo a cualquier parte. ¿Vieron? Súper, súper práctico para tus muñecas de Baby Alive. Acá tengo otro que también realicé con estampados de estas muñequitas rusas, que la verdad que está súper, súper bonito y le da perfecto para nuestras muñecas. Acá te muestro también otros artículos que tengo. Estos son pañales que también ya aprendimos a realizar, pañales forrados para las muñecas de Baby Alive, y también vestidos con pantalones cortos. Acá te muestro un poquito de lo que tengo. Este es otro vestido con pantalón, súper, súper kawaii con ese estampado. Y también acá te muestro las zapatillas, alpargatas y todo el calzado que tienen mis muñecas. Estas son alpargatas en diferentes colores, zapatillas, miren, súper, súper bonitas. Y bueno, también si los quieres adquirir, escríbeme. Estas son unas botas gamuzadas para que puedas adquirirlos. Y ya sabes que puedo hacer el envío a cualquier parte del mundo, no importa tu país. Entonces escríbeme si los deseas adquirir. Estas son unas sandalias súper, súper kawaii que son en cuero. Y los tengo disponibles en varios colores y también botas. Botas gamuzadas, botas así en cuero sintético y sandalias. Tengo también estas botas vaqueras y más sandalias de cuero, alpargatas en diferentes colores que le dan súper, súper bonito a nuestras muñecas de Baby Alive. Acá tengo otras alpargatas en tono vino. Y bueno, chicos, quería mostrarles un poquito de las cosas que tengo para colección personal, ¿ok? Quería compartirles estos artículos. Y bueno, espero que me acompañen en los próximos videos para seguir aprendiendo a realizar más ropa y accesorios para nuestras muñecas. También tengo esta muñeca, pero es un poquito más grande. Tiene otro tamaño y usa zapatos más grandes. Entonces, en los próximos videos te voy a enseñar a realizar también proyectos para ellas. Yo me despido, hasta un próximo video. Si te gustó este video, regálame un like y no te olvides de suscribirte al canal. Yo me despido, hasta el próximo video. Chao.